La salud mental en la población adolescente y joven. Según reflejan las estadísticas, más del 70% de las enfermedades mentales se inician antes de los 18 años. La infancia y la adolescencia son etapas donde se producen grandes cambios en el desarrollo personal de cada individuo. La aparición de alteraciones en nuestro cerebro durante este periodo puede derivar en importantes repercusiones en el resto de nuestras vidas. La educación en salud mental de la población adolescente se ha convertido en una prioridad social. Es importante, por tanto, acercarnos de una manera sencilla y con rigor científico a la realidad de nuestro cerebro y a esos problemas mentales que la mayor parte de la sociedad desconoce. El cúmulo de percepciones, sentimientos, pensamientos, decisiones o anhelos que nos identifican como personas es el resultado final del complejo funcionamiento de nuestro cerebro. El desarrollo y el avance de la historia de la humanidad se han desarrollado mediante la interrelación de miles de millones de conexiones de neuronas y células gliales o neuroglías en el interior de nuestro cerebro. Las ficciones más fascinantes, las civilizaciones de mayor esplendor o los grandes proyectos que nos guían hacia un mundo mejor son el resultado de estas interacciones. El desarrollo normal de este órgano propicia un estado de salud mental y bienestar personal, pero en ocasiones puede sufrir ciertas alteraciones que interfieren y desfiguran nuestra percepción de la realidad, nuestro estado de ánimo y nuestro comportamiento. Surgen así ciertas sintomatologías de malestar mental. El aumento de estos síntomas y signos de malestar pueden llegar a generar una disfunción que incapacita nuestra capacidad, situación y desarrollo como individuos y como miembros de una sociedad que se relaciona constantemente. En definitiva, perdemos el bienestar mental y sufrimos. Nuestro cerebro pierde su fineza funcional. Estos trastornos mentales son más comunes de lo que socialmente se espera. Cerca de 450 millones de personas en el mundo padecen uno de estos trastornos mentales o de la conducta. En España, se estima que una de cada cuatro personas puede llegar a padecer algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Bueno, la adolescencia, en primer lugar, ya todos entendemos que es un periodo, ¿no? El desarrollo vital de, especialmente conflictivo, ¿no? De búsqueda de identidades, de conflicto, de lucha contra las normas, ¿no? En ese periodo ya de vulnerabilidad, si somos capaces de entender que la sociedad ahora mismo estamos viviendo un nivel de estrés, ¿no? Con toda la pandemia, con los cambios que estamos sufriendo y que estamos experimentando elevado, estamos viendo, pues, evidentemente, que en ese grupo de edad hay un aumento de la demanda de atención en salud mental, ¿no? con focalizado quizás en dos, tres aspectos importantes como pueden ser las tentativas de suicidio en esta edad y la inestabilidad emocional, la búsqueda de ayuda para problemas de depresión, ansiedad, que estamos viendo que es muy marcada en estos últimos meses, ¿no? La OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias habilidades, puede hacer frente al estrés normal de la vida, trabajando de manera productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La adquisición y el desarrollo de capacidades cognitivas y emocionales están sustentadas por el funcionamiento regular del cerebro. La aparición de síntomas como estrés, ansiedad, frustración o decepción no deben interpretarse de forma precipitada como consecuencia de enfermedades o trastornos mentales. Estas son reacciones reflejas y habituales y normalmente temporales que cualquier persona, ante ciertas situaciones o acontecimientos, puede experimentar. Cuando estos síntomas se expresan con mayor gravedad y de forma más continua, debemos considerar la posibilidad de que exista un trastorno mental. Depresión mayor, trastorno de ansiedad, psicosis, trastorno bipolar. Su manifestación conlleva el sufrimiento personal del paciente e irremediablemente su extrapolación a familiares y amistades.
todo lo que es el círculo afectivo de la persona, y especialmente en estas edades que estamos hablando, es fundamental, la familia o todos los allegados, ¿no? Yo lo pondría en un contexto, en un prisma positivo, es decir, la familia tiene un papel que puede favorecer o que puede evitar el que aparezcan determinados, que puede favorecer la salud y que puede evitar que aparezcan determinados problemas de salud mental. La clave es la educación, el entender cómo se puede detectar y cómo se puede prevenir el que determinadas conductas o determinados cambios se consoliden o evolucionen hacia un trastorno mental, o en un momento dado pedir ayuda y poder corregir algo que se detecta en esas edades, que todo el mundo tenemos en mente cómo en esas edades debutan la gran mayoría de las enfermedades mentales, dan los primeros signos durante esa época del desarrollo, durante la adolescencia o la vida adulta temprana, el que la familia entienda cuáles son los signos o cuáles son las situaciones de riesgo o cuáles son las situaciones de prevención. Si eso somos capaces, de que la familia esté educada, que sea consciente de cómo puede actuar en determinadas situaciones, evidentemente estamos procurando una buena evolución o evitando que aparezcan muchos trastornos mentales, ¿no? Es, por tanto, de vital importancia trabajar por la educación en salud mental durante la adolescencia, que redundará en el bienestar social. Resulta trascendental la formación, la educación y el trabajo con los individuos que se ven afectados por estos trastornos, pero también con las personas de su entorno, para ayudar a identificar, reconocer y comprender lo que ocurre. La adolescencia es el periodo donde se producen los mayores y más importantes cambios en el individuo, tanto físicos como mentales. Es un periodo crucial para la salud mental de la persona. El segundo barómetro juvenil de salud y bienestar de la FAD de 2019 determina que casi la mitad de la población joven española considera que ha tenido algún problema de salud mental. Las consecuencias a largo plazo son directas. La aparición de enfermedades mentales en la infancia y la adolescencia se asocia con una amplia gama de complicaciones en la edad adulta. Pueden interferir, muchas veces de forma temporal, en el desarrollo de una vida plena. La mayoría tiene su comienzo antes de la mayoría de edad, aunque los síntomas claros aparecen pasado un tiempo. La identificación temprana de estos problemas reduce su impacto y posterior desarrollo, alcanzando una mayor calidad de vida. Las acciones encaminadas a preservar y mejorar la salud mental de este grupo de edad desembocan en un avance psicosocial, mejora académica, mayor integración social, disminución del comportamiento de riesgo y mejor salud física. Todos los problemas de salud mental que debutan en la adolescencia tienen solución, sería la primera afirmación, ¿no? Evidentemente se puede matizar, pero la idea es que no hay ningún determinismo, no hay ninguna digamos obligatoriedad de que algún trastorno o algún cambio que exista durante la adolescencia vaya a evolucionar de manera que no queremos, ¿no? Es decir, que todo cambio en salud mental tiene un tratamiento, y esos tratamientos son eficaces y los estamos viendo, ¿no? La palabra clave es prevención y detección precoz. Una vez que nosotros hacemos esas dos tareas de identificar lo antes posible y de tomar decisiones que puedan prevenir la mala evolución, el pronóstico evidentemente está mejorando, y para eso trabajamos en el día a día con programas de intervención temprana, de detección desde pediatría, desde el mundo escolar, que seamos capaces de poder afrontar el problema lo antes posible. Esta temprana detección e intervención actúa como prevención para reducir la probabilidad de que aparezcan problemas de salud mental, pero al mismo tiempo para combatir la sintomatología en los casos que ya se hayan desarrollado problemas mentales, con el firme objetivo de mejorar las expectativas de futuro de la persona afectada. La atención temprana concentra sus esfuerzos en el diagnóstico precoz, el tratamiento eficaz y la limitación de la discapacidad,
intentamos hacer con la misma filosofía de la detección y la prevención, lo que hacemos es generar programas asistenciales muy, muy concretos, con unos protocolos muy específicos para las distintas patologías. Y así tenemos pues, protocolos clínicos asistenciales que van enfocados específicamente a niños con patologías dentro del espectro autista, o inicio de cuadros psicóticos, o inicio de trastorno obsesivo compulsivo, también de trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, que lo que hacemos es fraccionar todo el abanico de posibles trastornos en programas específicos con personal y con recursos muy especializados que puedan dar el máximo resultado o la máxima mejoría de los pacientes a corto y medio plazo. Las evidencias de que las medidas preventivas son eficaces para reducir la incidencia y la posible discapacidad en una amplia gama de enfermedades mentales, como la depresión, la psicosis, la ansiedad o los trastornos de conducta, determinan la importancia de estas acciones preventivas. Las aportaciones del conocimiento científico en neurociencia y el trabajo de multitud de equipos de especialistas en la materia han conseguido establecer un amplio conjunto de tratamientos eficaces para la temprana detección e intervención. Este diagnóstico viene acreditado por una exploración física, el análisis de laboratorio y la evaluación psicológica. En muchos casos, es difícil establecer qué enfermedad mental puede estar causando los síntomas. El estudio exhaustivo del paciente es necesario para obtener un diagnóstico preciso que ayudará a determinar el tratamiento apropiado. Un caso claro lo encontramos en el autismo. Es sumamente importante que el autismo se diagnostique y se detecte en edades tempranas. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida en que se diagnostique a tiempo, también se podrá intervenir a tiempo. Se ha demostrado que los niños que empiezan una intervención entre los 2 y 3 años de edad, cuando tengan 6 o 7 años de edad, tendrán menos síntomas, menos manifestaciones clínicas, menos dificultad a la hora de relacionarse que los niños que no han recibido esta intervención. Entre otras enfermedades mentales comunes, podemos destacar los trastornos en el neurodesarrollo, que suelen aparecer a muy temprana edad, generando problemas como hiperactividad o trastornos del aprendizaje. La esquizofrenia, que produce alucinaciones, pensamientos desorganizados o hasta pérdida del contacto con la realidad. Los trastornos depresivos afectan a la manera en que te sientes emocionalmente. Adolescentes, tenemos que tener en cuenta que es muy frecuente también la irritabilidad, que se encuentren enfadados por cosas que no tienen mucha importancia, que enseguida pues salten, se forman discusiones frecuentes con los padres, con los profesores o incluso con el grupo de amigos, y bueno, pues hay una irritabilidad importante que da lugar a todos estos enfados. A estas alteraciones del ánimo pues se le unen otra serie de síntomas que son muy importantes también tener en cuenta, porque son síntomas objetivos, como por ejemplo que van perdiendo el interés por actividades placenteras que habitualmente disfrutaban y ahora pues empiezan a abandonar, como por ejemplo pues el deporte o actividades de ocio, incluso el aseo personal pueden abandonarlo, se ven más desaliñados, más arreglados. Pueden perder también pues el interés por los estudios y puede haber un fracaso académico, tanto por este desinterés como también por quejas sobre la dificultad de concentración, que es muy frecuente que ocurra también. Y después pues se da una tendencia al aislamiento, que hay que tener cuidado de detectarla a tiempo, porque los chicos pues pueden abusar, por ejemplo, pues de las nuevas tecnologías, del móvil, encerrarse en sus cuartos y estar pues demasiado tiempo aislado y desconectándose del exterior. La neurociencia surge con el objetivo de comprender el funcionamiento y la estructura del sistema nervioso desde distintas aproximaciones, mediante metodologías y técnicas diversas. Conocer la mente es conocer el cerebro. Pensamientos, deseos, sentimientos, inteligencia, todos estos procesos mentales son resultado de su compleja organización y su funcionamiento. El cerebro es el núcleo central del sistema nervioso que trabaja conectado con el resto del cuerpo y con la información que recibimos de nuestro entorno. Miles de millones de neuronas y de conexiones nerviosas conforman este extraordinario entramado de circuitos cerebrales. Estos
producen miles de funciones derivadas de infinidad de procesos genéticos, percepciones y experiencias aprendidas. De su estudio surge la neurociencia. La neurociencia es un campo científico que observa y describe cómo funciona el sistema nervioso. Su avance en los últimos tiempos presenta un futuro muy prometedor. Sus avances y nuevos hallazgos están cambiando la visión sobre el cerebro, permitiéndonos conocer mejor los mecanismos biológicos implicados en las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Los últimos resultados de la investigación en neurociencia apuntan que un trastorno mental no es el resultado de un evento puntual. Son varios los elementos que concatenan su causa. La genética, el ambiente o estilo de vida, entre otros, tienen mucha relación en el desarrollo de una psicopatología. Aunque estas causas son variadas y extensas, un trabajo estresante o una rutina complicada en casa o en la escuela pueden desencadenar su inicio junto a procesos bioquímicos y neuronales. En definitiva, estos problemas pueden afectar a cualquier persona. Especial importancia tienen en el caso de la infancia y la adolescencia. Se piensa que la infancia y la juventud carecen de problemas de salud mental o que no pueden sufrir episodios depresivos. Cuando esto sucede, genera una estigmatización y rechazo nocivo por parte de los demás. La educación es la herramienta más poderosa para crear conciencia y así reducir el estigma y la discriminación de las personas que sufren de alguna psicopatología. Hay que promover un estilo de vida saludable, trabajar en la detección y la atención temprana y reducir derivaciones negativas en el desarrollo cerebral y prevenir futuras patologías.